¿Cómo eran los antiguos carnavales? El carnaval en el Perú tiene casi 5 siglos de vida. Antiguamente, se celebraba el último fin de semana de febrero. Desfilaban corzos y carros alegóricos, envueltos en serpentinas y flores y el tradicional pica-pica. Más tarde, pasó a celebrarse todos los fines de semana. De nuestro clima caluroso nacieron los juegos con agua. Se llenaban los chisguetes, se metía la gente en tinas. Y se arrojaban desde los balcones globos de agua mezclada con pintura o con agua perfumada. Antes que existieran los globos, eran los huevos los que se llenaban con agua. Durante todo el año, los chicos recolectaban huevos para arrojar en los días carnavalescos. Se les hacían unos pequeños agujeros para vaciar su contenido sin romper el cascarón. Después, los huecos eran tapados con cera. De esta manera, los huevos formaban la artillería de larga distancia. Para el combate cuerpo a cuerpo, se echaba mano de baldes, tachos y mangueras, incluso jarras y ollas. Al grito de a la tina o a la sequía, todos los amigos caían en mancha para dar el tradicional apanado. Los hombres trataban de bañar a las mujeres, pero sus amigas acudían al rescate para meter a la tina a uno de los varones. Incluso había enfrentamientos entre barrios o familias. Si los jóvenes se caían bien, se pactaba una tregua. Se cambiaban de ropa y se hacían las presentaciones correspondientes. Por la tarde, los padres los invitaban a tomar lonche. Muchos romances comenzaron de esta manera. Hasta policías y abuelitos participaban, pero se prohibía mojar a quien no tenía deseos de jugar y permanecía en su casa. Para ellos, existía la tradicional fiesta de la oración. Poco a poco, los carnavales fueron desapareciendo y los 3 días de fiesta pasaron a ser solo uno, el domingo. Pero en algunos barrios populares todavía se sigue jugando con agua. ¿Y tú? ¿Aún celebras los carnavales?